Wire presents WWE Fastlane. The road to WrestleMania continues. My soul, I got this, I'ma do it all alone. I don't need your help, I do it on my own. Hola, gordo en sus casas. Esperamos que estén comiendo, cenando o hasta desayunando. Amigos y amigas, estamos a punto, ya estamos a punto de turrón de llegar a WrestleMania, a Nueva Orleans. Pero antes que nada, hoy les traigo las predicciones de nada más y nada menos que la línea rápida. Así es, el carril rápido Fastlane 2018, que por esta primera y última ocasión pasará a ser parte de SmackDown Live. Y esto debido a que a partir después de WrestleMania, los pagos por evento por fin serán de dos marcas. Ya no tendremos que hacer estos malditos videos cada todos los días prácticamente. Ahora sí, va a ser como Dios manda, como Diosito Vince manda. Una vez al mes vamos a tener un evento especial en la cual Raw y SmackDown van a hacer sus épicos crossovers del anime. Sin más que decir, vamos de una vez con el carril rápido hacia WrestleMania Fastlane 2018. Comenzando el evento, tenemos a la Zanahoria y a la Nalgomi en contra de Gata Salvaje por tu pasión. Y también tenemos a Liv Morgan, ¿verdad? Del universo 10, también para que vayan teniendo sus referencias de Dragon Ball Super por ahí. ¿Qué pasó, creativos? O sea, aquí se ve de plano que los creativos están en la calle de la amargura. Y que de pronto y ¡ping! Que te ponen esta lucha así nomás de relleno. O sea, más relleno que no se puede ver aquí. Este relleno no lo tiene ni Obama, la neta. Porque pues sí, no podemos decir nada de esta lucha. ¿Qué podemos opinar? O sea, Becky está hermosa, la neta, la más perfecta del mundo mundial. Por otro lado tenemos a la Nalgomi, que uff, qué rico come el uso, la neta. Day One Ish dijo los usos. Y pues también tenemos a la Gata Salvaje, a Verónica Castro. Y por el otro lado tenemos a la señorita Dinero en el Banco. Oye, sí es cierto, si Carmela es señorita Dinero en el Banco, o sea, qué pedo, o sea, ¿cuándo lo van a cambiar, concha tu madre? O sea, ¿cuándo? ¿O qué? ¿Van a hacer otro repollo de WrestleMania 31? ¿O qué onda? O sea, en el evento principal entre Roman y Lennart, que llega Carmela Cangel Maletín y se convierte en la primera campeona universal de mujeres. O sea, si no van a hacer eso, la neta, no lo hagan. No sé ni para qué merga le hubieran dejado el maletín a James Ellsworth. Así que bueno, nosotros le damos la victoria, por supuesto, a la Zanahoria y a la Nalgomi. Claro que sí. Y Feel the Glow y ya. ¡Gata Salvaje! ¡Por tu pasión! Pasamos a la siguiente lucha, también igual de pinche, entre el chino con epilepsia y el Rusev Day. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy, amigos y amigas, también es día de Rusev. Y mañana es día de Rusev. Y el día del compadre también es día de Rusev. Y el día de la madre también es día de Rusev. Y en Navidad es día de Rusev. Y todos los días, hasta cuando es año bisiesto, el 31 de febrero también es día de Rusev. Todos los días son el día de Rusev. Este combate se dio después de que, bueno, el chino aquí presente le dio en su mandarín en gajo al otro Cesaro con pelo. Y pues así de la nada dijo Rusev: no, pues ¿sabes qué? Voy a defender el amor de la amistad, ¿no? Voy a defender a mi amigo del alma. Y aquí tenemos esta lucha que también, obviamente, así como lo que pasó con Asuka, pues obviamente aquí no puede perder el hombre que ganó el Royal Rumble. Por lo tanto, es más evidente que va a ganar ese güey de Rusev, ¿o no? Digo, perdón, va a ganar Nakamura. Va a ganar Nakamura porque ese güey no puede perder. Va rumbo al título contra quién sabe quién diablos, porque después vamos a ver la ensalada de locos que hicieron después. En todos lados están gritando el día de Rusev, pero no sé ni para cuándo mierda viene el día de Rusev, en el cual le puedan dar un maldito push a este desgraciado. ¿Qué les pasa, la neta, en la cabeza? Espero que haga un mejor trabajo para WrestleMania. Pero bueno, ya gana Nakamura y pues vamos a comer arroz para festejarnos y hacer epilepsias y muecas a los imbéciles, ¿no? Continuando el evento, tenemos también, pues ahora sí, la lucha por el campeonato de Estados Unidos entre Triple H y la víbora Randy, que te da bien rico por el orto, claro que sí. Finalmente ha llegado el día, finalmente llegó el día en el que el señor Bobby Roode, el glorioso, finalmente se ha ganado el campeonato de Estados Unidos, su primer título en el roster principal. Pero de nuevo, así como todos los demás malditos feudos en esta marca, no tiene una historia pues condensada, pues una historia que sea creíble, algo bonito.
Pero eso sí, esta lucha puede ser la antesala para la siguiente lucha de WrestleMania, que va a estar bien chida. Esa sí la quiero ver. O sea, se supone que tiene la historia esta de que Randy Orton, en todo lo que va de su carrera, en 16.000 años que lleva en la WWE, no ha ganado nunca el campeonato de Estados Unidos, y que es el único campeonato que le falta para ser campeón Grand Slam. Ahora Randy Orton quiere quitarle el oro al señor Bobby Pulido, y a ver cómo le va. La verdad, espero que sea una buena lucha. Se ve prometedora, en el papel se ve bien, en la imagen se ve bien. Me gusta ese nuevo cortecito de Randy Orton, como que agarró su segundo aire. A lo mejor se peina con shampoo de Viagra, ¿no? Porque pues ya vieron que el pelo parado le queda re bien, ¿no? Al estilo CR7, así su cabellito bien bonito, ¿no? Pero no creo que siendo un maldito evento pinche como Fastlane vayan a coronar a Randy Orton campeón de Estados Unidos. Muchos dicen que la próxima lucha para WrestleMania va a ser una triple amenaza: Bobby Roode, Randy Orton y también el Maharaja moderno, el Mantarraya, Jinder fucking Mahal. Cuando llegue ese momento, quizás todavía vea más difícil pues mi predicción. Pero en ese momento, la verdad, aunque me gustaría ver a Randy teniendo ya su último campeonato en su carrera, pues no creo que pase. No digo que vayan a hacer esa coronación en Fastlane, no sé. Hubiera preferido mejor verle en WrestleMania, a lo mejor. Para ese tiempo, para ese caso, pues entonces vamos a darle la victoria al señor Bobby Pulido, al señor Bobby Roode, al glorioso. Le doy gloria, sí, a ese Bobby Roode. Vamos a darle la victoria, y a lo mejor para WrestleMania, a lo mejor yo decanto por Randy Orton, o a lo mejor por Jinder Mahal, no lo sabemos todavía. Uy, a ver, quédense en su guard para el desenlace. Claro que sí. Pasando a otra lucha de mujeres, claro que sí, tenemos nada más y nada menos que a Charlotte Flair en contra de Marilyn Manson con Pepita. Obviamente esta rivalidad, pues igual lo mismo, está bien pinche. O sea, todas las malditas rivalidades de McDonald's no tienen chiste, diablos. No tienen chiste. Nada de lo que hacen los creativos para esta madre no tiene chiste. También este feudo a medio coser. Ruby Riott ya le ganó una vez a no sé quién. Que si Becky Lynch ya le ganó a la otra. Que si Sarah Logan. Que si Liv Morgan. Que si Carmela. Que si la ñonga. Y el caso es que ahora sí se supone, entre comillas, desempate. Ya que según, ahora tenemos esta oportunidad por el título que obviamente no va a ganar Ruby Riott. O sea, que esto ya está, pero más que preparado para que Charlotte Flair se lleve la victoria. No creo que Ruby Riott vaya a ser el milagrito, ¿verdad? No creo que la Rose Guadalupe le vaya a aparecer para que gane el título. Por lo tanto, obviamente, nosotros le damos la victoria a la señorita Charlotte Flair. A la Charlotte, ¿verdad? Porque si también existe la Kimberly y la Naomi, ¿por qué no también la Charlotte, no? Porque le voy a poner a mi hija la Charlotte, ¿no? Porque cuando haga sus 15, la Charlotte, ¿no? Los 15, la Charlotte. Invitamos a los 15, la Charlotte, ¿verdad? También lo voy a hacer en Facebook para que sea viral y me regalen un chingo de cosas, ¿no? Pasando a la siguiente lucha, y por fin, maldita sea, finalmente llegamos a un buen feudo. Esto sí es una buena historia, aunque se ha repetido 1,000,000,000 de veces. Pues la verdad es que uno no se cansa de verlo. Siempre te dan buenas luchas, siempre te dan buenas promos, y ha sido la mejor historia que se ha llevado a cabo, yo creo que, de todo el maldito roster principal. O sea, desde Raw y SmackDown. Antes de esto, creo que el feudo más chido era el de Strowman contra Reigns. Finalmente hemos tenido un buen feudo que nos ha llevado hasta este momento. Honestamente, quiero decir que me hubiera gustado ver esta lucha en WrestleMania, ya que ha sido un feudo que se ha llevado a cabo desde el año pasado y ha tenido varias estipulaciones. Los 5 han hecho bien su trabajo, y vaya que esta creo que será la mejor lucha de la noche. Y pues nada, a ver qué va a salir de esta lucha, a ver qué ya nos han dado de todo, a ver qué más nos ofrecen. Honestamente, de toda la cartelera, vaya, esta sí me la pusieron difícil. No sé por quién votar, no sé a quién irle. Por ahí se asoman los hermanos Martillo, los hermanos Mazo, Eric Rowan y Luke Harper, que a lo mejor también se meten por la contienda por el título. En todo caso, en este asunto, pues yo le hubiera dado la victoria a los Usos para que fueran los Usos contra los Bludgeon Brothers, ¿no? Pero después dije, New Day llegando como campeón a WrestleMania, una revancha, pues sería como algo, vaya, justificado, ¿no? Así que voy a irme. Sé que quizá a lo mejor no a muchos les guste el resultado que voy a decir, pero voy a irme por el nuevo día. Así, una revancha para WrestleMania. Llegan los Bludgeon Brothers, triple amenaza, y ¡pum! Que ganan los Bludgeon Brothers. Los hermanos Martillo, los hermanos Mazo tienen buena lana para hacer
campeones en pareja. Y sería algo nuevo, vaya, porque no veríamos ni a New Day ni a los Usos en la órbita de los títulos. Aparte, yo creo que el New Day se va a Raw, así que por lo tanto no puede ganar. No puede ganar el título después de WrestleMania. Creo que los Usos igual se van a Raw, por lo tanto yo creo que quedaría en manos de los Bryan Brothers llevar los campeonatos en pareja. Por lo tanto, espero pase así, y si pasa así, me pelan la reata. Que gane los New Day. Luego se van por revancha a WrestleMania, entran los Bloody Brothers, triple amenaza, ganan los Brothers, y de ahí Usos y New Day se van pues a Raw a cantarle las mañanitas a Enzo Amore y a Big Cass, ¿no? Y it's a New Day, yes it is. Ahora sí, finalmente, ay, bendito sea el señor, ya me estaba yo gastando la garganta, he tosido un chingo de veces para llegar hasta aquí. El campeonato de WWE en un paquete de 6, así es, un 6-pack, y no es cerveza, ¿verdad? Entre... ah, su mecha, la loba solitaria, el Come Owens Come, el Doctor Medicina, Lionel Messi y Adolfito Ziggler, ¿no? Y también ahí está el AJ Styles, a edad, un campeón de adorno. Discúlpeme que lo diga, sí, alguien tenía que decirlo, un campeón de adorno. A mí no me vengan con jaladas, ese reinado no es tan bueno como pensábamos. La neta, hasta Jinder Mahal lo hizo mejor. Jinder Mahal, vaya, no es un buen personaje, pero vaya que por lo menos te daba emoción verlo, porque... sabías que en algún momento iba a perder. O sea, tú tenías esperanza de ver esa lucha y ver que perdiera por fin el título. Pero ahora no, o sea, ahora con Styles, pues sí, o sea, es Styles, pero hay algo que le falta para seguir siendo fenomenal. Y es que The Face no cuaja, la neta, The Face no está chido. O sea, empezamos bien, empezamos con una triple amenaza, ¿no? Kevin Owens y Sami Zayn contra ella y Styles. Luego, que no, que luego metieron a Baron Corbin y al otro desgraciado de Ziggler. Bueno. Por Ziggler, te lo paso, ¿no? Ziggler, a lo mejor y chance. Y tú decías, bueno, puede ganar el campeonato de WWE. De hecho, esa iba a ser mi predicción. Que ganara Ziggler para hacer una triple amenaza en WrestleMania. Pero luego, ¿qué viene el señor Cena? Que viene y empieza a lloriquear. Porque es que no tengo, es que no tengo, no tengo boleto para WrestleMania. Y yo, es que señorita Laura, yo no tengo boleto para WrestleMania. Y necesito ir porque no... lo que ha faltado ahí, yo, y necesito algo. Y que que le gane Styles. Y ahora, señores y señores, lo tenemos ahí metido. Lo tenemos ahí metido en un paquete de 6. Y ahora, ¿a quién irle, no? ¿A quién irle? Ahora, ay, viene John Cena. Dice que pues, a lo mejor puede que ya supere el récord de Ric Flair, que ya lo viene queriendo superar desde hace como 2 años y medio y no ha logrado hacerlo. Lo mismo que con Randy Orton, no creo que en un evento pitero vayan a hacerle que vaya a ganar el campeonato número 17 y otra ya van a ser el maldito repollo del año pasado, que lo gana y luego en WrestleMania lo va a perder. Entonces, no, aquí no hay más que irle que gane Styles. Obviamente por fragancia, por el hecho de que es John Cena, a mí sí me gustaría verlo un 17 campeón, 17 veces campeón, ya superando el récord de Ric Flair. Espero gane el campeonato incluso 2 veces más, o sea, 18 veces campeón de la WWE. Pero ahorita no, o sea, Fastlane... 2018, SmackDown Live, no, o sea, no. Y sí, suena emocionante el hecho de que a lo mejor, y pues ya casi spoiler, te lo dicen, una triple amenaza entre Cena, Styles y Nakamura, lo cual sería chido porque sería WWE contra New Japan, contra TNA, Global Force Wrestling, Impact, Triple A y la ñonga que te parió. Va a ganar Styles para que ya sea Styles contra Nakamura. Muchos dicen que Cena va contra Mysterio y luego dijeron que Mysterio se lesionó, que porque andaba consumiendo los esteroides de Richard Rodríguez y se lesionó la pata, ¿no? Entonces mejor que retenga Styles y ya nos sacamos de pedo. No, aquí no nos hacemos huellas, aquí no nos hacemos, nos complicamos la vida, y mejor que gane el peludo de Styles y que vaya contra Nakamura, porque yo sé que muchos niños rata quieren ver esa maldita lucha. Los culocedores de la New Japan quieren ver esa maldita lucha otra vez de Styles contra Nakamura. Yo la quiero ver porque la neta yo no me fumaría otro maldito evento a las 3 de la mañana de New Japan solamente para ver a Chris Jericho o a AJ Styles contra Nakamura. Prefiero verlo mejor en WrestleMania, en WWE. Y que para no desvelarme hasta las 5 o 7 de la mañana, güey. O sea, yo vi la última lucha de Jericho contra Omega a las 7 de la mañana. ¿Qué diablos hacía yo despierto a las 7 de la mañana? Que gane Styles y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que Dios lo bendiga a todos y que aquí la misa se ha acabado.
Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, ya saben que pueden darle una manita arriba, comentar aquí abajo, compartirlo con sus amigos y suscribirse para mucho más. Obviamente, pues nosotros vamos a estar de regreso los tres, así es, no nada más yo. No, señora. Va a ser triple amenaza de comentarios. Su amigo Ewan Escarcha, yo, Perry, el Lobito y por supuesto el Ocuendo, el John Cena. Estamos aquí los tres reunidos porque finalmente se sabrá quién diablos va a ocupar el lugar en esta sección Escarcha y Raw. Finalmente en ese momento se sabrá quién diablos es dueño de todas estas tierras que ven aquí, ¿no? Así que sí, nos vemos en WrestleMania, nos vemos en Escarcha Mania también durante la semana de WrestleMania. Ya saben, ahí toma, ve, pim, 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 tu 7 videos, ve, fum, 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 fum. Ya sabes que la bala fría, hijo, la bala fría es buena, ¿no? 7 videos, los 7 videos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si hubiera un octavo día también, ¿no? Un octavo día para Escarcha Mania. Escarcha Mania a partir del 2 de abril hasta el 8 de abril, que va a ser WrestleMania. Y finalmente, pues, vamos a llegar directo y sin escalas a Nueva Orleans. Porque sí, amigos y amigas, hemos ganado un viaje a Nueva Orleans, no me tiras. No ganamos ni mierda, no ganamos ni dinero con esta cosa, pero seguimos haciéndolo por amor al arte, ¿no? Porque en algún momento a lo mejor y nos contratan para pa la expo sexo o lo que sea, pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Buenas noches y buenas gracias. ¡Tangana! Y un saludo a toda la racita de Broken que la sigue cotorreando. Y un saludo a la mimosa que trabaja en Radio Rola. Away your sins, but you were sleeping all day. That's your favorite word.